puro audio, no sé, no queremos que nos veas. Ah, sí, tienes una videoconferencia. Ya, ok, gracias. Creo que está apagado el micrófono, este, ¿y así? Sí, aquí inventan las sillas, ¿no? Chicos que están en el pasillo. Metan en las sillas, chicas, por favor. Cien, noventa, 72. Sul partícipe 27.869-480-541 ventana. Audio, ¿no? Zoom Meeting Git 869-400. Para que maneje más rápido, más rápido. Yo voy a reducir el computador audio alerta. Desbordamiento de no salir. Elemento de salir de NVD. Hace Zoom Meeting Git 8. No le escucho nada. ¿Ya me estoy viendo, no? ¿Hola? Sí. Con un valor de tareas. Reunión 17 horas. David Velasco, Oaxaca, @gmail.com. Email elemento de la pesca. Vínculo. https://zoom.az6. WhatsApp. Conectándose. Escribe un mensaje aquí. Menú. Escribe un mensaje. El elemento no tiene acción principal. Espacio. Titular, nuevo grupo perfil archivados destacados, configuración, cerrar sesión. Iniciar reunión, súmele narrador nivel de título 1. Este es el narrador. Es saliendo del narrador. ¿Tenía narrador? Sí, hola. 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 A ver si ahí nos escuchamos. Hola. 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 ¿Cómo estamos? Bien. Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien. ¿Nos escucha, Salvador? No. Pregunta si nos escucha, ¿no? ¿Quién escucha? ¿Nos escuchas? Hola, hola. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, nosotros también. Ah, qué bueno. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, bien, gracias. Bien. Bien. Bien, gracias. Bien todos. Todos bien. Todos bien. Bien desesperado. Le había comentado a David que nos pusiéramos la reunión para a las 5. Platíqueme cómo les ha ido en el curso. Bien. Bien, 50. Bien, bien. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Mande?
¿Qué dudas tiene? ¿Quién quiere festejar? ¿Quién quiere empezar? ¿Con qué dudas? Adelante. Ahora nadie tiene dudas. Para la descarga de las voces. ¿O? A ver si quieres, adelante. Acércate al micrófono, por favor. A ver, vamos con las dudas. Sí, buenas tardes. ¿Es para la descarga de las voces? Bueno, mi máquina es Windows 7. No sé si me escucha. Ah, en Windows 7. Ajá. No, Windows 7 ocurre lo siguiente. La voz que viene instalada con Windows 7 solamente es una voz en inglés. Sí, así es. Pero podemos instalar otra voz. Nosotros en Aceres pusimos una voz que es la voz de Paulina. Entonces, no sé si la tienen. Sí. Bueno, si quieren, si no la tienen instalada en el equipo donde están ahorita, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ingresen a su curso. Y vámonos a donde dice, voy a compartir la pantalla para que lo vayan siguiendo. Tienen costo. Esta la. Descargando abrir paréntesis, que no sea si no puede ser abrir paréntesis alerta.
países y como de diferentes personas, pero esas si ya tienen algún costo, ¿no? Sí. Ahí está terminando de descargar. Y ya me dijo descarga completa. Descarga completa, los puntos 5000.com sin mayor que. Punta mayúscula CF6 para desplazarte a la red. Para ir a la barra de descarga. ¿Quieres guardar la contraseña? Ya lo pulsa Alt más mayúsculas para mostrarlo. Guardar botón número 2. Nunca botón 2 de 2. Espacio de descarga guión por de Schoenen. Carga número 2. Enlace de la línea punto 100. Todo botón. Ver información. Barra de descarga documento, enlace en paulina.cito. Descargando 43,4 MB, abrir paréntesis, paulina, abrir paréntesis, 1, cerrar paréntesis, punto, sin cerrar paréntesis, alerta. Barra de descarga de calificación, 4,3 barra 43,4 MB, en una misma paulina, abrir paréntesis, 1, cerrar paréntesis, punto, sin botón. Y entonces, ya la descarga va a ser muy sencilla. Ahorita voy a tener dos veces la descarga. Descargando a mi paréntesis, que no me dice la paréntesis, alerta. ¿Cómo está por ahí el clima? ¿Está lluvioso o está soleado? ¿Nublado? Descargando a mi paréntesis, que la 17 se cierra paréntesis, alerta. Son ya unido a la reunión, alerta. No, pero está trabajando. Me tienen que avisar, en este caso, en NVD, que ya está. Descarga completa, 2.5, mira, abrir paréntesis, 1, cerrar paréntesis, punto, sin mayor que, segunda opción, de punto, mira, punto, sin botón. Espacio, segunda opción de botón, bolina punto 7, seleccionado. Y esto es lo que cuando tiene espero, bolina punto 7, seleccionado. Este es, descarga, todavía no está decidida la carpeta, entonces si voy aquí a descarga, aquí está. Al principio de esta semana, una animación expandida, bolina punto 5, 7, tipo 2 puntos, carpeta comprimida, abierta, a ver. La tecla de aplicaciones, o Shift F10, contexto menú, abrir en proceso, abrir en detalle, como X. Extraer carpetas, comprimir, salir paréntesis, decir cerrar paréntesis. Los archivos se extraerán de esta carpeta, dos puntos, selecciona alt, base, lc, dos puntos, barra, inversa, alt, barra, inversa, sage, barra, inversa, mundo, ans, barra, inversa, comida, seleccionado. Examinar, botón alt, base, X. Mostrar los archivos extraídos al completar, extraer botón, finalista, espacio, usado, disponible. 97% completado, cambiando un elemento de comida, punto, 5, comida, y un 97% completado, animación. Cada operación casilla de verificación, bolina de tal, lista de elementos, lista, bolina punto exe, sin seleccionar como de un espacio. Este equipo de elemento de arma, selecciona lista de elementos, lista, nombre, botón, divisor, bolina punto exe, como de uno. Aparece bolina de tal, elemento de escritorio, se va a hacer un cambio en el equipo, le digo que sí. Bolina mental disponible. Einstein Schiller Wizard, ya lo preparé con Einstein. Next up, Scarf, Bolina Mexicans, Tanisha, Wizard, Sunday, prepare the Einstein Schiller Wizard, Mitch, 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 espacio, next up, Scarf, Bolina, Network, el botón alt, cancel botón. Edición solo lectura, utilidad, Scarf, tú dices, from next.com. Y acepté terms, intelligence, ARN, y luego acepté terms, intelligence, ARN, el botón, y luego acepté terms, intelligence, ARN, el botón de opción, marcado al base, y acepté terms, intelligence, ARN, el botón de opción, marcado al base, espacio pulsado. Mejor que va botón alt, next, mayor que botón alt, base, espacio, next, up, scan, soft, paulina, mexica, spanish, cancel, botón, change, botón alt, mejor que va botón alt, base, next, mayor que botón alt, base, espacio, next, up, scan, soft, paulina, mexica, spanish, pues, ion, instant, shield, with arms, etiquet, cancel, botón, mejor que va botón alt, instant, botón alt, base. Next up, scan,
Desktop cancelled Tolina Mexica Spanish with a young instant without the program that was your selected are in desktop cancelled Tolina Mexica Spanish with a mass of the dead instant shell without instant desktop cancelled Tolina Mexica Spanish with a dismay attack as a grand and with a instant shell status of the puntos cancel button the program that was your selected are in instant desktop cancelled Tolina Mexica Spanish with a mass of the dead instant shell without instant desktop cancelled Tolina Mexica Spanish with a dismay attack as a grand and with a instant shell status of the puntos. Donde dice finalizar, finish, y con eso no se va a abrir ningún programa ni va a pasar nada, pero cuando entremos al death speech, ya va a aparecer la voz del padre. Next up, cancel Tolina Mexica Spanish with a young instant shell without the instant shell without the success rate instead. Next up, cancel Tolina Mexica Spanish with a mid finish point instead. Aquí hay una casilla. Casilla de verificación marcado. Mostrarnos un archivo que se llama Rhythmic. Casilla de verificación marcado. Si la dejo, va a abrir un blog de notas cuando pulse el botón finalizar. Ahorita le quité la marca acá. Y entonces. Espacio sin marcar. Y ya. No se va a abrir ningún programa ni nada, pero cuando yo entre al desk pitch, ya automáticamente va a observarse. En el apartado de voces, esta voz de Paulina. Y la pueden instalar si tienen Windows 7, Windows 8, Windows 10, en cualquier versión la pueden instalar sin ningún problema, no tiene costo. En Windows 7, pues sí es obligatorio de alguna manera, por decirlo de alguna manera, porque la voz que viene de fábrica, lamentablemente nada más viene una voz en. Sí, yo descargué unas, pero sí lo reproduce, pero no, bueno, manda el mensaje ya al final que es sin licencia. Que no tiene licencia. Pero sí se alcanza a crear el texto, sí. Sí lo alcanza a leer, pero el hijo manda ese mensaje casi al último o al inicio, de que no tiene licencia. Ok. ¿Pero sí me permite generar el MP3 o no? Ya no lo hice. Ah, ya no lo hizo. Ajá. Sería bueno probar, casi estoy seguro que no le va a dejar. Pero sería bueno que lo probara, ¿no? Okay. Ahora, en el caso de Windows 10, ya traen más voces, trae voces de hombres, voces de mujeres. Por ejemplo, viene la voz de Sabina, creo que viene Elena, que es de España. Viene una voz de hombre, que no me acuerdo el hombre que viene ahí, que es Raúl, Juancho, ¿me acuerdo? Entonces para mayor facilidad, necesito cambiarlo a Windows 10. Sí, va a tener más voces. De hecho, las voces, los equipos que se les van a entregar a los niños y jóvenes, por eso todo el curso va enfocado a Windows 10, porque, bueno, además de que es una plataforma que está haciendo Microsoft, sea permanente, que ya no está cambiando, que vamos del 10 al 11 y del 11 al 12 y todo. Esa es una plataforma que se va a mantener, entonces por eso es que estamos apostando en el curso a que todo va dirigido a Windows 10, ¿no? Si usted lo puede migrar, pues sería, y tiene la licencia y esto, pues sería bueno, porque sí le va a dar más voces, bueno, se pueden instalar, ¿no? Algunos de ustedes me mandaron, bueno, no sé si de Oaxaca, pero me mandaron, tienen las voces, no sé si ubiquen las voces de Loquendo. Son unas voces que ya son muy humanas, que es lo que es muy bonito. Supongo lo escuché con un par de personas que envió cuando califica tareas. Y tienen esa característica de que son voces ya muy humanas. Y, bueno, supongo que la persona tenía la licencia o tuvo la forma de instalarlo. Y creó diálogos también muy, muy bonitos. Normalmente lo hago a través de licencias, si las licencias tienen, las voces tienen un costo, más o menos cuesta como $50 una licencia. Pero bueno, ahí está la de Paulina y las que vengan detrás en el Windows 10. Ok, está bien. Gracias. Muchísimas. ¿Cómo se llama usted? José Miguel. Yo las tengo, por favor, 100 pesos. Mucho gusto, José Miguel. Placer. Preguntas, ¿quién tenía preguntas? ¿Quién más está ahí? No sé si tengan alguna duda. Como que me decía el maestro, se les había complicado un poco esta parte
de Destiny, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Tiene el aquí tienen Windows 10, me dice. Ah, bueno. Ahí posiblemente lo ves que hay, por lo menos está la de Sabina, que está en español, y ya si agrega esta de Paulina, pues ya al menos tendría estas dos, ¿no? Sí. Este proceso se hace solo una vez, ¿eh? Una vez que ya está instalado en el equipo, ya no necesito botarlo a instalar. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, chavos? ¿Alguien no sé si tenga alguna? Ahora tanto lo esperamos si no quieren preguntar. Una duda. Claudia. ¿Ahora no quieren hablar, Salvador? No, no se escucha. Dile que no habla. Creo que sí me da el micrófono. No, no da, pero... No. Chavos, párense, ¿quién quiere preguntar? Sí, da. Sí, da.